Hola, ¿cómo están, players? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. En esa ocasión, pues, player, vamos a jugar un nuevo modo, un modo antiguo, pero ha vuelto, ha resurgido de las cenizas. Y pues, con esta nueva, con este nuevo evento que es Pascua. Muy bien, player, aquí tengo una skin nueva que conseguí dibujando conejos. No te hice un video acerca de eso, ya no lo voy a hacer porque tengo pocos diamantes. Pero no pude conseguir nada bueno, solamente pude conseguir esta skin. En el segundo intento, en el primer intento gané la caja esta de conejo. Pero lo vamos a utilizar en un siguiente video, ay perdón, ya que tenemos una misión el día de hoy y es jugar el salto explosivo, como puedes ver. Y utilizando la skin, vamos a ir a... ¿dónde está ropa? Utilizando la skin del conejo. Tenemos que utilizar sí o sí esa skin para poder hacer la misión, que creo que son jugar dos veces, máximo cinco, creo, para poder conseguir otras skins que no son muy buenas, pero ya, algo es algo. Así que tenemos dos días para utilizar esto. Por si acaso, hoy y mañana, no sé si será hasta mañana solamente, vas a poder conseguir los huevos verdes. Los huevos, todos los huevos en realidad, pero solamente estos dos días se consigue el huevo verde. Así que ponte las pilas, player, para no perderte de esta skin, que la verdad está muy pintuda, está muy pintuda. Me gustan los trajes así enterizos. Y pues aquí puedes ver, esa te la puedes ganar de manera permanente. Ya no aquí como dice dos días. No lo he hecho todavía, así que salen en las partidas normales. Y están, o sea, se ve, es grande, es un huevo verde que tú tienes que dispararle y ahí lo consigues, player. Bien, solamente son 6, creo, para poder conseguirlo. Y ya tienes ese traje que está muy pintudo y gratis. Gratis, no tienes que gastar nada más que jugar, player. Muy bien, después de decir todo eso, vamos a ir a la partida, salto explosivo. Y vamos a ver qué onda, qué se cuece en esta partida. Así que ya sabes, player. Nos vemos adentro de la partidita. Y bien, player, ya estamos en el avioncito y esperemos que salga lo mejor en esta partida. Tratemos de entrar en el top 10, aunque sean, sinceramente, no sé cuántos players van a entrar aquí. Pero ya podemos saltar y como siempre vamos a saltar a Envy Masacte. Así que esperemos un momento, saltemos ya y caigamos directamente en la parte superior de Envy Masacte. Muy bien, la primera vez que jugué eso, player... me salieron las esculturas o los huevos verdes en esta partida, en esa jugabilidad. Y no la aproveché. No sé, player, no me volvió a aparecer. Lo he jugado dos veces, sinceramente. Y pues, como te dije, solamente me apareció una. Y ahorita no estoy viendo que me aparezca nada. Ya está diciendo que me iba a salir ahí una M4A1. Me olvidé completamente. Me olvidé completamente que no vas a encontrar otra arma que no sea esta lanzapapas. Que solamente está aquí. Creo que hay un player por acá. Uy, sí, hay un player acá. Me está queriendo disparar. Me está queriendo matar, creo. A ver. Vamos a ver. O están allá abajo. Necesito una mochila nivel 3, aunque sea para tener más balas de esta. De este lanzapapas. Medio raro. Ahí hay uno. Ay, me saqué demasiado, player, pero ahí lo matamos. Eso, este tiene. Tiene mochila. Por favor. Uy. A ver. Ahí le sacamos 96. Ah, esto se me huyó. Epa, ¿qué pasó? Que lo ha aguantado mucho, player. A ver, tenemos que esperar a que baje. No sé qué hizo. ¿Desapareció el player? ¿Murió? Creo que esa es su caja, player. No, no sé qué se hizo, sinceramente. ¡Ay! Está acá. Ya fuimos, player. Uy. Tenemos que correr rápidamente, si no nos van a matar, player, nos van a matar.
Tenemos poca vida. Tenemos poca vida, player. No sé para qué hago esto si nos van a lanzar de todas maneras un pepazo ahí. Así que... vamos, vamos, cúrate, cúrate, cúrate. Otra cosa, los huevos rojos, los conseguimos matando a los players. Y pues... ahí va. Ah, qué mal tiro. Se está escapando, se está escapando. Se murió sola, Blair. Que se están sacando una barbaridad por bajar así. Yo también estoy sacando, así que con cuidado. Necesito... aquí, mira. Tenemos un huevo rojo. Quedan 6 solamente y ya se está cerrando la zona. Voy a tratar de apurarme. No pillo ningún mejor chaleco. Sería bueno encontrar uno que sea y así poder... aguantar más, porque con el mejor chaleco es que vamos a aguantar este lanzapapas, player. A ver, voy a dejar los huevos rojos de ahí. Y cambiemos de chalequito. Bueno, no hay que bajar exactamente por eso. What the fuck? Oh, Dios, no sé por qué. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hizo el doble salto? Bien, vamos, 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 vamos. Joder, ahorita me voy a sacar más vida. Y ahí está. Listo, vamos. Quedan 3 con vida, player, aparte de mí. Vamos. ¿Dónde está? Que se me hizo escuchar a alguien por allá abajo. Puede ser que esté metido por ahí. Que lo más seguro es que hay gente en la casa aquí en Clock Tower. Ah, sí, sí, hay uno allá. ¡Ay, se va a apurar! ¡Epa! Bueno, no me vi ese player. No sabe que estoy acá, que me voy a curar. ¿Dónde estás, player? No sé dónde está. Ahí está. Queda uno. No sé dónde está el player. ¿Dónde estás, player? No te veo. Ah, ahí estás. ¡Buya! Se mató solo. No te puedo creer ese final, Dios mío. Lo malo es que nadie nos está viendo, así que no podemos reírnos. Así que adiós, players. Adiós. Hasta ahí fue. Dios, esa muerte. Hicimos 3 kills, player, 3 kills, y pues eso fue relativamente rápido. No me esperaba ese autokill, no me esperaba sinceramente ese autokill. Muy, muy mal, player, muy mal. Y bien, players, ese fue el nuevo modo que lo vamos a tener, no sé hasta cuándo. A ver, ¿dice? No dice, player. A ver, sí, aquí está. Abre el 20 de abril hasta el 25. Muy bien. Vamos a tener, player, este modo 5 días. Así que aprovechalo, aprovechalo para ganar las skins. Estas son las que puedes ganar. A ver dónde está. Eventos, Pascua. Por aquí está. Aquí está, player. Juega el salto explosivo 4 veces para conseguir esto de acá. Y juégalo 8 veces para conseguir esa skin que está asquerosa. Pero bueno, es lo que puedes hacer utilizando el conejo morado, player. Si no lo utilizas, entonces esto no va a contar. Por eso es que yo llevo uno recién. Muy bien, player, eso sería todo por el video de hoy. Así que déjame ahí en la caja de comentarios, dime qué te ha parecido el modo. Ya lo hemos tenido antes,
Pero, ¿qué te ha parecido? Es interesante, es la primera vez que lo juegas tú por ahí, recién eres nuevo en Free Fire. Así que déjame todo lo que piensas ahí en la caja de comentarios. Y también, ¿qué te parece esta skin player? Que la verdad está pintudo, para mí me gusta mucho. Ya sabes que si te ha gustado el video puedes dejar un buen like, compártelo con tus amigos para que ellos también vean esta partidita, para que se rían un rato de esa autokill final, que la verdad estuvo muy buena. Y si no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que la comunidad, perdón, se me lengua la traba, la comunidad de Free Fire en este canal vaya creciendo. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en un siguiente video de Free Fire. Si te suscribes al canal, saltarás hacia sus brazos y no serás rechazado. Vamos, te estás esperando. Suscríbete.